Hola. Hola, buenas noches. Le agradezco mucho. Permítame. Uno está acostumbrado... ¿Cómo le va, don? ¿Cómo le va? Uno está acostumbrado a que... Claro. Y resulta que hay que levantar el micrófono. Pero sabe el buen ejemplo que nos dio la selección hoy, trabajo en equipo, eso es. Claro, correcto. Team, team. Correcto. Antes de hablar que tenemos técnico y tenemos equipo, las malas noticias. La primera, queda fuera de la Copa América Luis Fernando Muriel. 2 meses de incapacidad inicialmente. No se le puede reemplazar. Ya averiguamos con la Federación Colombiana, nos encontramos con el presidente, hablamos con él en el vestuario de Colombia, porque nos estaban guiando a don Farid Mondragón, a Javier Fernández y a mí para salir del estadio. Pero como vieron a Farid, creyeron que él todavía jugaba en Colombia y nos fueron indicando. Cuando de un momento a otro me encuentro con Cardona. Hola, ¿cómo te va? Y con el médico, ¿qué hay? ¿Y dónde estamos? En el vestuario. ¿Y nosotros qué estamos haciendo en el vestuario de Colombia? No, no, la salida es por allá. Entonces saliendo nos encontramos con el bus de Colombia. Y ahí nos dio la mala noticia el presidente de la federación que no se le puede reemplazar a Muriel. O sea que quedamos con un soldado menos. Pero esa no es la peor noticia. Hay otra. Y es que a esta hora le están haciendo una resonancia a Wilmar Barrios. ¿Ya? Quizás el mejor jugador. El mejor jugador. Quizás el mejor jugador. El mejor jugador de Colombia. He sido crítico, mordaz de Barrios. Pero también recibí una aclaración por parte del presidente de la federación. Nosotros hemos criticado a Barrios porque no se perfila, porque se para de frente. Y en el fútbol de hoy uno no se para de frente. Y creo que en el fútbol de ayer, que es el que maneja el profesor Juan José, tampoco. No, no se para uno de frente. Ya me reubicó. Yo no sé quién ha sido el formador de Barrios. Pero me dice el presidente de la federación, usted no sabe cómo ha trabajado estos días el míster a Barrios para que se perfile. Es en toda la práctica, perfílese. Hoy fue el mejor de la cancha, pero le están haciendo una resonancia. No sabemos en qué condición esté, no sabemos si esa resonancia salga limpia o si por el contrario se ensucie una situación, ¿no? Que pues queríamos redonda, pero no va a estar redonda por lo que les acabamos de explicar. Señores, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si me permite, sé que estos temas empalidecen un poco. Cuando uno entrega una noticia que un jugador está lesionado, de los tamaños de Muriel y de Barrios, atenúa un poco la euforia. Quiero decir que disfruté mucho el juego de Colombia hoy. Y soy independiente, ¿sí? Porque yo no soy hincha y está declarado de la selección argentina, y ustedes lo saben en nuestros contactos por aquí. He sido muy crítico del seleccionado argentino siempre, y pasado el tiempo, cuando uno ya tiene más de 50 años en esta profesión, va dejando gajos de aquel nacionalismo en el camino y se forma en un trabajo independiente. Y realmente desde esa independencia quiero decir que vi un equipo que la verdad me produjo un gran disfrute. Ver cómo este equipo, porque muchos de los jugadores de este equipo estuvieron en el Mundial, cambiaron tan rápidamente a partir de la preocupación de ellos mismos por mejorar y de un entrenador que también les cambió la mentalidad. Definitivamente, definitivamente. Es que es el mismo equipo, Fernando. Contadísimas excepciones, ¿no? Tal vez Medina, ¿cierto? Medina Ficho. Medina y ¿quién más? ¿Y Roger? Y Roger. Roger ya había estado en la selección, pero no fue al Mundial, ¿no? Roger había estado en la Copa América Centenario. Correcto, correcto. Y había tenido solamente minutos, si no estoy mal, contra Costa Rica, aquel partido de experimento. ¿Se da cuenta que cuando le estaba haciendo mención del segundo tiempo de Perú, no estaba hablando ni del Barcelona ni del Manchester City? Está claro. Le estaba hablando de este Colombia. De este Colombia, porque Colombia mantuvo la línea del tiempo. Esto que hizo hoy, lo hizo un rato contra Perú, un rato, y lo extendió al partido de hoy. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, compañeros, mis estimados contertulios y a todos los televidentes? Me sorprendió Colombia. Yo tenía mis expectativas, porque uno dice, una cosa es un amistoso, otra cosa es el partido oficial y frente a Argentina.
Me sorprendió en tan poco tiempo ver un equipo tan ajustado, en tantos conceptos, porque es que no nos daría mucho el tiempo para hablar de la cantidad de conceptos, desde lo que usted dice ahora, que eso es un trabajo que se debe hacer en divisiones menores, el trabajar los perfiles, el trabajar cierta técnica, pero uno gastarle tiempo en una selección a trabajar perfiles, eso es un buen indicativo. Y eso tiene que ver, todo este ajuste tan rápido que tiene esta selección, tiene que ver con el poder de convencimiento de un entrenador, me parece a mí, porque de otra forma era muy difícil. Sabíamos el potencial que tienen estos jugadores, sabíamos qué tipo de jugadores teníamos y a qué estaban acostumbrados a jugar en Europa, a hacer esto que hicieron hoy, a tener frecuencia, a tener intensidad y a ser muy agresivos. Hoy Colombia parecía Argentina hace unos años. Así nos... años. Ah, bueno. Es que esa pregunta le quería hacer, perdóneme, Juan, así, como sí. Para no olvidarme, porque no va a faltar quien diga, ah, no, pero le ganamos a una Argentina que es muy mala. Mire, la Argentina que nos ganó en San Juan 3-0, uh-huh, era peor que esta, ¿no? ¿Cuánto hace que Argentina no tiene un equipo de verdad competitivo? No, hace mucho tiempo, pero sí el valor de este triunfo lo marca que en la Argentina está el mejor jugador del mundo, de acuerdo con lo que dicen todos. Y a su lado, el mejor goleador que ha tenido la historia del fútbol inglés, un argentino, como Agüero, más Di María, que triunfa en el Paris Saint-Germain, más el resto de los jugadores, que son todos jugadores del fútbol europeo. Que la Argentina no le encuentre la vuelta, es un problema de la Argentina, pero que es un equipo competitivo, que tiene figuras y que debió ser candidato a ser finalista, tampoco caben dudas. Ahora, que la conducción argentina sea errática, que no haya podido darle el ímpetu, la acción, la disposición que tuvo el equipo colombiano, es culpa nuestra, es culpa de los argentinos. Esto no le quita un ápice de valor a este triunfo colombiano. Seguro. Pero no va a faltar quien diga, no, pero es que jugamos ante unos muertos. No, pero la verdad es que Argentina hace rato, está muerta. Y esa Argentina muerta nos ganó varias veces. Claro. Esa Argentina nuestra nos sacó puntos y nos complicó. Es que, Fernando, nosotros en las dos últimas clasificatorias difícilmente le ganamos un partido a un equipo de los llamados grandes. Claro. A Chile le Chile, a Chile le ganamos. No, empatado. Ah, sí, le ganamos Chile allá. Le ganamos 3-1. Allá. Uno. Le ganamos uno. A Uruguay le ganamos uno en Bogotá. A Argentina no le ganamos ninguno y a Brasil no le ganamos ninguno. Y ya arrancamos este nuevo proyecto, ¿cierto? Ganándole a Argentina, que esa ya es una ventaja. Hoy puso a Muriel, el míster, y terminó siendo figura Roger Martínez, que entró accidentalmente. ¿No? Nosotros le habíamos hablado a Fernando de quién era Roger Martínez. Y ayer cuando él hacía su análisis sesudo de cuál era la zona atacable de Argentina, yo ofrecí para ese puesto a Roger Martínez, claro, o a Díaz, ¿verdad? Al final, Roger Martínez era el jugador para ese puesto. Se dio por una cuestión accidental, pero definitivamente ese muchacho está muy, pero muy avanzado en el fútbol mexicano. Y le ha servido la continuidad, ¿no, Farid? Sí, todas las sensaciones o el cúmulo de sensaciones, primero obviamente de felicidad, de alegría, pero después de mucha tranquilidad, ¿no? Porque sabemos que tenemos un técnico que tiene la experiencia, que tiene un conocimiento, no solamente a nivel de selecciones, sino de nuestros jugadores en tan poco tiempo, y que el mensaje ha llegado tan profundo y tan claro, que los jugadores que siempre hemos dicho, hemos tenido y tenemos jugadores de élite, a través también de esa inteligencia han sabido interpretar y plasmar este mensaje que el míster ha querido dar. Y eso nos da muchísima tranquilidad. Ese pequeño detalle, ¿no?, de poder sobreponerse ante un infortunio, una desgracia, como fue la lesión de Luis Fernando, de Muriel, no solamente demuestra que emocionalmente el equipo se pudo sobreponer o fue capaz de sobreponerse, y eso también es una señal importante, pero que tácticamente el jugador que ingresó tenía también toda la información, y que es como que si Roger se hubiera preparado para entrar justo en ese minuto en un partido que tenía una intensidad y un ritmo frenético. Entrar frío y adaptarse a un partido de esta índole
y con dos movimientos solamente generar absolutamente todo lo que generó él, realmente nos da una tranquilidad profunda. Uno veía hoy la agresividad de Colombia y decía, bueno, los argentinos están en el día de la marmota. Están en el día de la marmota, ¿no? Poco usual en el jugador colombiano. Una agresividad no violenta. Hoy no fue violenta. No violenta. No fue violenta. El equipo argentino, fue el equipo argentino no se puede quejar que lo han rigoreado. No. Que le han pegado. Al contrario. A Messi lo borraron de la cancha porque lo neutralizaron. Ese tándem del que hablábamos ayer, lo Chelsea-Messi, porque trabajó muy bien tácticamente, lo pensó estratégicamente y lo puso en la cancha tácticamente muy bien Colombia. Hoy volvimos a ver el 4 de fondo, un cabeza de área, dos centrocampistas medios o interiores y tres jugadores con un señuelo. Un señuelo que ya habíamos visto en Perú, y es James por derecha. Y atacan, e inmediatamente James se va metiendo hacia el medio, pasa Cuadrado por fuera o pasa Medina por fuera. Entonces Tagliafico se va con James y queda el hueco. Por eso en el primer tiempo ellos hacen doblajes sobre el sector derecho y Roger por el otro lado cierra la cancha. En vez de abrirla, la cierra para llegar a recibir la qué pelota. Qué bien jugaron los dos marcadores de punta de Colombia. Muy bien. Pero qué bien, ¿no, profe? Bien. Qué bien marcaron. Porque había un... un principio dentro de la mente del entrenador que se plasmó en el equipo. Aquí lo primero era la seriedad en el tema defensivo. Yo vi un equipo muy serio, muy aplicado, muy obediente al tema defensivo. Y no solamente hablo de los cuatro defensas. Los dos laterales fueron dos marcadores de punta primero. Salió más Tecillo. ¿Cómo me ha sorprendido a mí Tecillo? Yo no lo conocía... Porque tiró pases de profundidad, tiró un centro por allá a Roger Martínez o a Falcao, si no estoy mal. La seriedad de los dos laterales, la seriedad de los dos marcadores de punta. Muy bien. Lo de James me impacta porque muchas veces, la mayor parte del partido jugó abierto. Es que iba para allá. Jugó y respetó la banda. ¿Cómo será de claro el mensaje? ¿Y cómo están de comprometidos con ese mensaje? Que hoy... Y lo había visto en Perú, y creo que se lo marqué a Fernando en su momento. En Perú hizo recorridos de 60 metros para hacer doblajes sobre Yotún, para hacer doblajes sobre Trauco, que eran los jugadores que salían por banda izquierda en el equipo de Gareca. Hoy lo vi haciendo figura 4-5, cuando ya el partido lo teníamos casi que cerrado. Iba al 4-1-4-1, cerraba. Al 4-4, cerraba. Aparte de su participación, el primer gol es un cambio de frente. Yo le digo, Carlos, a mí notable. En un momento, sobre todo cuando empieza el segundo tiempo, que Argentina empezó a apretarnos y a meternos abajo, yo, porque James no se suelta, porque James no juega de 10, como normalmente juega, para ver si nos conecta un poquito otra vez, ¿cierto? No, él fue muy respetuoso, y en eso me parece que está la labor del entrenador, convencer a James, usted marca aquí o marca aquí. Usted manéjeme una banda o manéjeme la otra banda. Pues porque en determinado momento cambió con Muriel, ¿se acuerda? De hecho, la posición del segundo gol de James con el cambio de frente casi de 40 metros es por la banda derecha. De banda derecha a banda izquierda. Y le voy a decir algo. Si James hiciera ese trabajo táctico que ha hecho contra Perú y hoy, no estaría buscando equipo en Italia o en otra parte. Okay. Estaría en el Real Madrid. Porque es que eso es lo que le piden, eso que le está pidiendo Queiroz y que él está cumpliendo aquí, es lo que le piden los técnicos top en Europa, la ida y vuelta. Hoy se tiró al piso para marcar a Messi y después intentó meterle un túnel y le metió un túnel. Si me permite generalizar un minutito, porque la gente se pregunta, ¿cuál es el fútbol moderno y cuál es el fútbol antiguo? Y hay un fútbol antiguo y un fútbol moderno. El fútbol moderno, el fútbol rápido, veloz, incisivo... con intensidad, marcando, sacrificándose todos, es el que practicó Colombia, es el que practican muchísimos equipos en Europa. El fútbol antiguo es este que practicó la Argentina, pasivo, entregado a la marca, a la presión, a la asfixia que lo sometía el equipo colombiano, inclusive teniendo el mejor jugador del mundo, por lo menos así lo destacan muchos. Está muy claro de que hay una manera distinta, una manera diferente de jugar al fútbol, y es esta que practica Colombia, que salió de ese letargo que tenía durante casi 8 años, un equipo resumido a un cabezazo de Jerry Mina, como vimos en el último campeonato mundial, tímido, cohibido, con jugadores de gran técnica, y que ahora con un técnico inteligente, con gran poder didáctico,
le cambió la mentalidad y le dijo, salgan, jueguen y háganle pasar un papelón al mejor jugador del mundo. Y lo pasó. Otra vez se fue con los brazos en jarra, con la mirada perdida, como diciendo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por dónde ocurre? Y ocurre por acá. Mire, por acá. Mire que... A veces a la gente no le gusta que uno diga estas cosas, pero hacen parte de la historia, ¿cierto? Vea, por ejemplo, el señor hizo parte de esos 8 años anteriores. Y resulta que hoy lo escuché en la transmisión de radio de Antena 2, estaba conmigo, decir, hacía años no veía a un equipo colombiano, su equipo en el que él jugó, presionando la salida del rival. Mm. Del rival no, de un rival como Argentina. Un rival sí, claro, como Argentina, claro, debut, tamaño de Argentina. En el debut es que, de una competición como esta. Como esta. Porque arriba. Tiene que quedar claro que la Argentina es cierto que viene jugando mal, pero que hoy se vio sorprendida. Ese cuerpo de muy buenos jugadores que tiene la Argentina individualmente, porque andan por todo el mundo, se vio sorprendida por un equipo que tuvo esa actitud. Equipo que tuvo esa actitud. Equipo, porque resulta que estábamos condenados a que arrancaba un torneo o llegaba el día del partido o de las clasificatorias. ¿Cómo habrá amanecido James sola? Y nosotros muchas veces ese ejercicio lo cumplimos con mi contertulio de la izquierda. Farid, ¿cómo amanecería James? ¿Por qué no das una llamadita a ver cómo está? ¿Y cómo está Falcao? ¿Y cómo habrá amanecido Ospina? David. Hoy tratamos de escoger la figura de la cancha y párele bolas. Ospina, en el momento, 8 minutos bravo, que arremetió Argentina, muy bien, bravísimo. Bravo. Además, muy bien. Aprovecho la oportunidad para mandarle un mensaje a los argentinos. Lean los cambios en la ley de juego. Hoy se ganaron una amarilla porque un jugador de Colombia se la devolvió a Ospina y Ospina la agarró. Se puede, ya se puede. Eso cambió. Y se le fueron encima al árbitro y el árbitro le mostró una amarilla a uno de sus fulanos que le reclamó. Pensé, algo había leído, que desquicieron ayer una actualización con un árbitro FIFA que les explicó qué era lo que había cambiado. Señores, ya se puede devolver la pelota y el arquero la puede agarrar con la mano, perdón, como se hacía antiguamente. Estaban muy conmovidos. Argentina fue conmovida. Vuelvo a repetir una palabra que en la Argentina se utiliza mucho y que no sé si en Colombia también. En un momento Colombia lo bailó. No solo lo presionó, le jugó la pelota, sino que le cambiaba de frente, les quitaba los puntos de referencia y estaban confundidos, estaban perdidos. Messi tenía una cara de un jugador que no entendía lo que estaba pasando. Y usted lo vio a Messi, porque yo le pedí el favor hoy al aire también por radio a esos profesionales, hombres o mujeres, que miden el tiempo en pantalla. Sí. Para que me dijeran cuánto tiempo, por lo menos en el primer tiempo, en el primer episodio, habían salido en acción de juego los siguientes personajes. Angelito Di María, Sergio El Kun Agüero, Lionel Messi y Lo Celso. Quería saber cuánto tiempo en pantalla. Y ¿cuántos segundos, no? ¿Cuántos segundos? Sí, yo dije, no, minutos no, porque nunca estuvieron. Pero creo que entre los cuatro suman minuto y medio. Seguro. En seguro. El primer tiempo. Normalmente un jugador de fútbol tiene entre un minuto y medio y 3 minutos la pelota durante un partido. Correcto. Yo creo que hoy no alcanzaron esa cifra. Algunos más de los cuatro. Sí. Algunos más de los cuatro. Exactamente. Porque la veían pasar permanentemente. No la podían tomar. Era difícil que Colombia sostuviera un ritmo tan endemoniado como el del primer tiempo. O sea, físicamente es la demostración de que está muy bien preparada, muy bien cuidada, muy bien recuperada, ¿cierto? Porque bien sabemos de dónde vienen estos jugadores. El segundo tiempo en que Argentina reacciona y mete a Colombia prácticamente en un arco, me parece que es un tema a tener en cuenta y seguramente el entrenador lo va... Después de que vea el video, porque ahí se puede hacer algo. O sea, el gol de Roger Martínez fue muy importante, porque otra vez conectó a Colombia y enfrió a Argentina, ¿cierto? ¿En qué momento se da eso? Bueno, no sé, porque esa es la entrada del segundo tiempo. Es algo que hace Argentina y deja de hacer Colombia. Pero el tema físico me parece que también hay que tenerlo en cuenta. La intensidad del primer tiempo era difícil sostenerla 90 minutos. Ahora, profe, cuando enfrentas a un equipo como Argentina con Messi dentro del guión,
Claro. Está incluido. Existe la posibilidad. Sí, claro. Claro. En cualquier esa, momento. Por eso, te, 5 o 10 minutos. Sí, por eso sí, le menciono. Sí. Y no solamente fue Messi. O sea, todo el mundo se metió en el cuento en ese segundo tiempo. Pero Colombia debe tener un poco la posibilidad de reaccionar, ¿cierto? Ahí se vale ser reactivo. ¿Les parece que veamos el resumen del partido? Sí, cómo no. Y analizamos básicamente esa presión en punta que fue tan importante para Colombia, sobre todo para decirle a Argentina, ¿sabe qué? Le voy a robar la billetera, le voy a quitar la cartera en la cara de Armani. Aquí está el resumen. Mire, presión. Presión, 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 tapa línea de pase y estamos hablando de los delanteros, estamos hablando de Falcao, estamos hablando de James, estamos hablando de Roger. Inmediatamente, cambio de actitud porque está cerca, cerca el arco contrario. Nuevo ataque de Colombia. Ahí se lesiona la lesión. Ahí se lesiona Muriel. Ahí se lesiona Muriel. Y cómo es, ¿no? Esas paradojas del fútbol, ¿no? Su propio compañero de la Fiorentina. Claro, mire, esto sí hay que detallarlo también reglamentariamente. Y en esa lanzada cae y se lesiona a David. Los jugadores protestan porque no hay disque, juego limpio y solidaridad y qué tal, y que hay un jugador en el piso. Mire, el único que puede parar el partido es el árbitro. Si los jugadores quieren, lo paran, no es obligatorio. Este es un pivoteo después de repetirse por derecha. Cuando James se tira hacia el medio, ¿no? Cuadrado pasa, Medina pasa y le hacen 2-1 a Tagliafico. Ahí viene otra vez la presión. Mire, Falcao corre, lo aprietan, le sacan la pelota, le robaron la cartera y ahí es en donde la pelota no le llega justa para el remate de James. ¡Ay, Armani! ¡Ay, Armani! Esas situaciones, ¿no?, de la línea tan delgada donde intentar salir jugando en exceso es una invitación a que te presionen. Pero sí, pero ¿cuántas veces, Farid, en el equipo en el que usted jugó, gran atajada, ¿no?, salía el adversario y nosotros no lo presionábamos? ¿Vos sabes cuánto se demora esa sincronía para hacer esa presión, vos, Farid? Eso demora mucho entrenamiento, sí, para que todos salgan automatismo al mismo. Seguro. Y este equipo ya la tiene clara. Es que lamentablemente se ha dicho y se ha repetido por parte de los medios de comunicación, cuando hay un solitario esfuerzo de un jugador, por ejemplo, Falcao corre detrás del arquero, dicen, allá está presionando. No, la presión es un concepto colectivo. Un golazo. Un jugador muy bravo. Qué gran pase de James. Oh. Sí, un cambio de orientación a la espalda de Tagliafico. De Sarabia. Porque cuando yo digo bailar, significa bueno, eso, ¿no? ¿Y cómo le parece el muñeco? Bueno, el muñeco arma esto. Terrible. Jugando de nueve. Ay, muy bien, Lerma, el pasaje. Muy bien. El centro. Y tan, tome. Nuestro Lukaku. Hoy descubrimos que tenemos a N'Golo Kanté también. N'Golo Kanté Barrios. Entonces tenemos a Kanté y tenemos a Lukaku. Aquí no se ve el inicio de esa jugada. Tenemos a Kanté y a Lukaku. Mire, yo estoy haciendo un esfuerzo, sinceramente lo digo. Estoy haciendo un esfuerzo para encontrar algún defecto grave, salvo lo que el profe dice, que tuvimos 5 minutos, 8 minutos de sopor, pero también lo que dice Farid es cierto. Un equipo como Argentina, cuando hay tanto muñeco importante que juega bien, pues en algún momento va a jugar, aunque sea 5 minutos bien, te va a superar 5 o 6 minutos. Ahí apareció David, muy bien. Pero yo sí quiero remarcar el tema reglamentario, no se les olvide, ya está autorizado. Se puede devolver la pelota y el arquero agarrarla. Segundo, cuando hay una infracción, un jugador en el piso, que todo el mundo dice, no, bótela. No, no la bota si quiere. Claro. Si quiere la bota. Ahí Messi tiró largo, salió en una jugada de kamikaze, casi se desnuca Ospina, pero afortunadamente estaba atento, sí, sobre el Kun Agüero. Digamos que las reglas de caballerosidad indicarían. Sí. Sí. Pero el librito. No sacar ventaja. El librito. Digo, porque ventaja sacaba nada más que Bilardo. Bueno, eso dice. Aquel que sí practicaba el antifútbol. Sí, 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 ¿no? Sí. A mí me parece que, si bien lo habilita, no corresponde. El librito dice. Sí, no, el librito, correcto. Dice lo entiendo, que el yo lo árbitro entiendo es el único que. Si el árbitro ve yo que lo en entiendo, esa lesión hay gravedad. Ahora, el árbitro no es médico y no. Esos son segundos. En esa jugada está lesionado grave Muriel. Sí. Pero el árbitro cree que no. Entonces no para la jugada. Y Messi tira una pelota. Y es el árbitro el único que puede decir, claro, no, pare, que este señor está grave. Entre a la ambulancia, cualquier cosa. El árbitro. En la mayoría de las jugadas que el árbitro interviene inmediatamente es cuando hay golpe cabeza, entre en cabeza. Cabeza. Bien. Muy bien. Perdón. Nosotros, como en el VAR,
Perdón, ¿me repite? Haga la seña. Este fue el análisis con Zamba. Sí, ya aquí. Muchas gracias a Zamba, que está con nosotros. El análisis de la presión de Colombia. De las cosas positivas de esta noche, ya aceptó el VAR. No, por supuesto. Sí, sí, sí. Vamos avanzando. Se está vamos. No, perdón. No ponga en... No, señor. Es que es así. Vamos evolucionando. Acéptelo. Profesor, le he dicho, el señor trata de poner cosas en boca... Sí. Mía, no he dicho. Pero usted no, se acuerda, no, 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 usted no, se acuerda de todo lo que usted dice. Usted no lo dijo, pero hizo un gestito. No, el gesto le quedó muy bien. El gesto le quedó bien. Parecía Roldán, sinceramente. No, porque nosotros también tenemos nuestro VAR aquí. Sí, claro. Roldán, ¿cómo le parece hoy? Un penal clarísimo. No, más adelante. Vamos a hablar del VAR. Un penal clarísimo sobre Paolo Guerrero. Clarísimo, ¿no? Roldán. ¿O usted no se acuerda de River Lanús? Sí. ¿Sí se acuerda? Sí, me acuerdo, por supuesto. ¿Y se acuerda de Roldán? Pero me acuerdo de tantísimas cosas que fueron una injusticia y como no había VAR, ya se quedaron en una injusticia. No, había VAR. Había VAR. No, pero Carlos, no mire que en el Lanús... muchas más. El señor no lo usó bien. Pero antes, Carlos, muchas más. Que en el Lanús River el VAR llamó a Roldán y él simplemente fue, miró la jugada. Ah, no, él ni siquiera miró la jugada. Él obvió vale el VAR. Vale la pena aclararles a todos también que... la última palabra la da el árbitro. Sí, no, pero o sea, lo que dice el VAR no obliga. Pero o sea, hasta si, aquí... si el VAR le dice penalti, el árbitro verá qué hace. ¿Usted cree que a si futuro, lo pita o no usted lo cree pita? Que a futuro va a seguir eso así? ¿Que decida el árbitro? Depende, depende. Porque si, por ejemplo, apelamos al 5G o a las gafas de los chinos... De la policía china. De la policía china... Bueno, este es un chiste interno porque o sea, el profesor hoy nos ha enseñado a lo largo de una caminata extensa por las calles de Salvador Bahía, nos ha enseñado que la policía china tiene ahora unos anteojos, según los cuales... ¿Cómo es, profesor? Hombre, son unas gafas especiales que están usando los chinos. Sí. Es la nueva tecnología. Los chinos, ustedes saben cómo se desarrollan en eso. Sí. Y simplemente esas gafas... leen los rostros de no sé cuántas personas en 3 segundos. ¿Van a poder hacerlo dentro de 5 años? Los 1.300 millones de chinos van a poder ser identificados en 3 segundos. Lo que quiere decir que con esas gafas uno sabe quién es delincuente. ¿Quién tiene antecedentes? Exactamente, exactamente. Todo. ¿Quién tiene antecedentes? No sabe, ¿a quién hay que guardar? No sabe la cantidad de gente que han detenido a pues partir muy bien, de... eso yo creo que es mejor que el VAR. Eso es mejor que el VAR. No, pero eso sí lo aceptaría yo. Lo que ocurre yo. Es que usted nos hace trampa. ¿Sabe por qué? Porque usted trae los lunares del trampa, del VAR aquí. El VAR, en general, ha acertado casi en un 90%. No, está exagerado. Y usted nos trae algunos detalles. Don Fernando, discúlpeme, tenemos que ir a la pausa. Ya regresamos. Bueno, ¿sabe cómo lo cortaron? El intruso. Sí, está bien. Me estaban pidiendo los datos exactos de la última vez que ganamos. La última vez que ganamos en Paraguay, Copa América, año 99. Nos estábamos acordando hoy que ese partido lo hicimos. Javier Fernández, Farid Mondragón y yo por RCN Televisión. Lo hicimos desde el estadio de Luque. De Luque. Cuando un Bielsa, calor. Cuando Bielsa era el técnico de Argentina. Pero un calor -5. Y fueron estaba allí. Los tres penaltis que perdió. Los Palermo. Tres penaltis que perdió Palermo. Y Fernando me llamó al día siguiente para que yo le hiciera un comentario en el programa. Y yo le hice el comentario en el programa. Y por la tarde me llamó el señor Marcelo Bielsa al hotel a decirme que había escuchado el comentario y que era de las pocas personas que había reconocido algo futbolísticamente en Argentina, independiente de perder 3 penales. Me puso al jefe de prensa, que era un periodista antiguo, uno de Canoso. Ruiz puede ser, ¿cómo se llama? Ricardo Ruiz. Es, exactamente. Bueno, esa fue la última vez en Copa. En eliminatoria, el técnico era Pinto, jugábamos en Bogotá y con tiros libres de Rubén... No, Bustos y Dairo. Bustos. Y Dairo Moreno. Dairo el primero. No, el segundo. Bustos el primero. ¿Cómo se llama Bustos? Rubén Darío. Rubén Darío. Entonces, sí, iba bien. Aquí el VAR me dice. Sí, Rubén Darío. Le gustó, ¿eh? Afirmativo. Le gustó.
Le gustó, le gustó, le gustó. Sí. Ya está, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, está bien. Bienvenido. Pero ¿bienvenido de qué, Fernando? Bienvenido. ¿Bienvenido de qué? Al bar, vea, a entenderlo, a comprenderlo. A la evolución. A la evolución. Vamos a regalarle unas gafas de la policía china. Claro, está. Bienvenido a las gafas. Vamos a encargar unas gafas. Las gafas sí, las gafas sí. Pero mire, en Colombia no hay bar. Y hubo un partido, ¿sí o no? Cuéntenle a Fernando. Sí. Hubo un partido en el que Roldán, ¿no? De un momento a otro una jugada y va ahí hacia así y todo el mundo se quedó. Claro. Pero, seguramente él venía en tres semanas de pitar un partido de Copa Libertadores. Claro. Y... o quería vender un televisor, uno no sabe. O comprarlo. No. Entendámoslo. O comprarlo. Bueno. ¿Sabe que me encanta verlo de ese ánimo? Me encanta verlo contento, me encanta verlo feliz. No, además, dígame la verdad, ¿cuánto me ha visto además, aburrido a mí? No, es más, no, es que no puedo contar lo que iba a decir, pero me fascina verlo así. No, pero en el estadio y comprensible eso. Además, comprensible. Está pleno, está pleno el hombre. Oh, claro, comprensible. Y se paró. Haberse dado cuenta que ayer me van a hacer gavilla. No, pero es algo positivo, es algo bueno. Hoy no está enojado. Disfrutó mucho el partido, la verdad. Lo disfrutó. El señor vende que yo me enojo. No, de ninguna manera. Ayer comentamos que había una variante en el equipo argentino que se produjo nada más que en un encuentro amistoso contra Nicaragua, que llevó a los críticos y al propio entrenador de la selección argentina, es que habían encontrado la fórmula para atacar y que le iba a dar resultado. Que era el encuentro entre Lo Celso y Messi. Pero advertido de ello Colombia, hizo un trabajo de seguimiento de los dos y de corte del trabajo de ellos, con James apretando, con Uribe llegando sobre la posición junto a Barrios e intercalando entre Messi y Lo Celso muchas veces a Matías. Tecillo apretaba sobre la posición de Messi, que arrancaba casi como extremo, Lo Celso a sus espaldas, era la combinación, salir allí en tándem, lo lograron muy pocas veces. Un par de paredes casi intrascendentes. Este tejido táctico por parte de Colombia neutralizó lo que podía ser quizás la única variante argentina para atacar. Sí, no puedo negar que estoy feliz. Hacía rato no podía hablar de táctica en los partidos de Colombia. Casi que años. Y eso usted lo sabe, porque se lo he dicho muchas veces. Porque lo que digo en privado lo digo en público. Me pasé muchos años sin poder hablar de táctica. Aquí, en este programa y en la radio y en las transmisiones. Hoy, por ejemplo, veo el análisis de Fernando. Listo. Vemos las imágenes, presión en punta, listo. Hoy, por ejemplo, Mateus Uribe dejó ver que es un trabajo poco visual y muy efectivo. ¿Qué es lo que se siente y no se ve? Era el único que quebraba la línea en el medio. ¿Cómo se hace para doblar al rival? ¿Cómo se escalona una defensa? ¿Cómo se escalona un medio campo y una defensa? Yo estoy de acuerdo con Juan José. Es mucho trabajo para tan poco tiempo. Claro que aquí hay una explicación. Y voy a intentar darla. Y es facilísima. Mm. Hay un técnico europeo con jugadores que juegan en Europa. Esta es una selección europea. Carlos, lo de Mateus... Con las características del colombiano. Hoy es una selección europea. Hoy es una selección europea. Lo de Mateus es cómo hacer ruido en silencio. Lo de hoy. Sí, segundo, yo le añado, yo creo que algo que seguramente lo sabemos, pero que hay que mencionarlo. También para expeditar, para acelerar esa transición y ese conocimiento, independiente de que es muy válido que hay jugadores europeos dirigidos por un jugador europeo. Yo creo que lo del profe Reyes ayudando a hacer ese enlace y a darle el pleno conocimiento de los jugadores, seguramente también es un factor fundamental. Sí, 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 sí. Es que es un cuerpo técnico dedicado íntegramente a eso. Pelota detenida. Hoy en la pelota detenida no le fue tan bien, porque eso también hay que considerarlo en Argentina. Argentina resolvió mucho problema aéreo, claro, con los centrales. Lo hizo muy bien. En el trabajo nuestro se hace una combinada, en esa combinada participan todos. Por ejemplo, a Falcao lo vimos varias veces, ¿no? Trabajando en la combinada cerca al pico del área, que es en donde se puede cabecear una pelota corta.
hubo un problema que habíamos hablado con el profesor Juan José, ya que estamos rebuscando a ver qué encontramos. Sí. Cuadrado no puede conducir tanto por el medio. Hoy volvió a hacer lo mismo. Hay detalles individuales, eso lo hablaba con Fernando. No tácticos. En la tribuna, no. Y por eso creo que salió. Y ya lo han sacado dos veces. Es un poquito anunciarle que en esa posición hay que ser muy inteligente porque hay que ser muy buen lector. De espalda se juega un toque. Y él ya lo ha hecho dos veces. Con Perú lo hizo una vez y ahora con Argentina. Yo creo que fue el primer balón que recibió hoy, sí, que trató de girar. En esa posición no puede girar. Y lo otro es solamente mirar para adentro. Por aquí viene Medina, por aquí viene Medina. Hombre, Medina sí, es un marcador de punta, pero apóyate en él. Allá está todo el ahogo. Eso es algo que Colombia futuro va a mejorar. A veces es demasiado vertical, ¿cierto? Porque como está en el cuento de la táctica, y eso está bien, y es normal que cuando un equipo está preocupado por hacer bien las cosas tácticamente, a veces, después de marcar a una velocidad, quiera jugar a esa misma velocidad, desbocarse también. Hay una cosa tan elemental, y es que si tú pierdes el balón, ¿en dónde está el arco? Si esta es la cancha, ¿cierto? El arco está en la mitad. Lo que quiere decir que están vedadas, prohibidas las pérdidas de balón en carriles medios. Y cuando uno toma la pelota, como hace Cuadrado, y quiere eludir a uno, y quiere conducir, arriesgando, porque ya ha arriesgado, en Perú arriesgó, y aquí volvió a hacerlo hoy dos o tres veces, la pérdida de balón ahí es gravosísima. Mucho. Si él pierde la pelota por fuera, en donde está habituado a jugar, ¿cierto? No es tan grave. El margen de maniobra es más difícil para el rival y la pérdida no es tan gravosa, porque como el arco está en la mitad, pues el otro tiene que hacer un recorrido, ¿no?, mucho más penoso y va a encontrar obstáculos. Claro. Pero a mí, de todas maneras, me pareció que Cuadrado hizo un buen partido. No, es que para mí, independiente de eso. Son detalles, estamos buscando detalles. Él tuvo una lectura muy rápida en la primera, segunda pelota que perdió. Dijo, este no es el lugar, no tengo el espacio ni el tiempo. Pero el primer tiempo de Cuadrado fue extraordinario. No, recordé que Fernando dijo anoche, es el jugador más europeo para un técnico europeo. Y yo creo que el primer tiempo que hizo Cuadrado en una posición que realmente se está apenas acostumbrando, es mucho más que bueno. ¿Me permiten generalizar otra vez? Yo quiero ir a un punto. Que no intenta de ninguna manera desteñir la victoria de Colombia. Merecida desde todo punto de vista, elaborada con una paciencia, con una inteligencia, con una intensidad increíble. Durante un tiempo Colombia se tomó tiempo para designar el técnico de la selección. Yo muchas veces lo llamaba de Buenos Aires. ¿Cómo puede ser? Todos tienen técnico menos Colombia. Ustedes le pondrán después... ¿Qué le contestaba yo, Fernando? Lo están haciendo de manera correcta. Bien. Ustedes le pondrán nombre y apellido al responsable de haber traído a Queiroz aquí. Yo no conozco quién es, seguramente la Federación. Es el presidente del... No, el presidente de la Federación. En eso fue él, y eso sí hay que reconocérselo, en eso fue el tosudo. Dijo, mi técnico es él. Bien, perfecto. Okay. Entonces, es él el responsable. Sin buscar ningún atenuante... Lo que no debe hacerse es lo que hizo la Argentina, que es llevar como técnico a quien traicionó al técnico anterior, formaba parte de su cuerpo, íntimo amigo de Messi, y por supuesto le ha respetado a Messi todos los caprichos, que después de Rusia no jugara durante un tiempo largo, durante dos partidos de gira del seleccionado argentino previos a esto, eligiera con quién jugar y con quién no, y después, bueno... formar un equipo en el que aparentemente hay una renovación, pero que la columna vertebral es la de los viejos amigos del director técnico del seleccionado argentino, que es Messi, que no es Scaloni. Así que quería marcar esa diferencia, la prudencia, el tiempo, el respeto, el análisis que hizo Colombia para conseguir su entrenador, el apuro argentino rápido para ponerle otra vez un protector a Messi para que Messi haga exactamente lo que quiere. Y como quedó demostrado en este partido, es como tantas veces en el seleccionado argentino, nada, absolutamente nada. Y Ospina muy bien, ¿no? Muy bien desde la primera jugada, muy concentrado, muy atento. Después nos ratifica la concentración y la inteligencia y la velocidad mental con la pelota que le devuelven, con el conocimiento pleno, no solamente que seguramente le ha dado Eduardo Niño, su entrenador de arqueros, pero el cuerpo técnico en general, para poder tomar con la mano esa pelota y luego ese cabezazo abajo. Con un valor agregado de un grado de dificultad mayor cuando pica antes y luego también un disparo de media distancia. En fin, cada vez que lo llamaron
En acción respondió como siempre David. ¿Viste Farid lo que le mandó decir Queiroz? Sí, con James. Que sacara largo hacia los costados, que no más salida corta, porque Argentina en ese momento estaba presionando bien. Porque son momentos, de eso hablamos en estos días, ¿se acuerda? Sí, señor. O sea, no siempre hay que salir jugando, hay momentos del partido en donde Argentina está ya metida allá y hay espacio allá, ya los defensas están cerquita a la mitad. Y ahí había que mirar un poquito más allá para hacer ese saque. Queiroz lo analizó, le dijo a James, venga y vaya, dígale. Hasta el 90 y pico había dos momentos de partido. Fase ofensiva, fase defensiva. Después, en 2004, 2008, cuatro. Fase ofensiva, fase defensiva. Transición, defensa-ataque, transición, ataque-defensa. Y últimamente hay seis. Esas cuatro que le mencioné, pelota parada a favor y pelota parada en contra. Pero yo le agregaría a esos doctrinantes que los momentos de partido son todos. Si el adversario está jugando largo, trabajo zona de rebote, adelante, ¿cierto? Si el adversario saca largo, trabajo zona de rebote, adelante de mi defensa, ¿cierto? Con la agresividad de centrocampistas y tal. Si el contrario está saliendo corto, presiono, ¿cierto? No puedes estar presionando todo el tiempo o trabajando zona de rebote cuando el contrario está haciendo, ¿cierto? O lo contrario, o lo que no me conviene, o lo que no sé atacar. Eso que hizo el entrenador es seguir enseñando. Es que hay algo que es necesario, y más cuando el equipo se está volviendo intenso, es a leer. Ya más rápido hay que leer y hay que ejecutar, ¿cierto? Este entrenador es un entrenador concentrado. Es totalmente metido y viviendo el partido en ataque y en defensa. Y constantemente diciendo ese mensaje también va generando los automatismos de los que hablaba mucho Farid. Ey, es arriba, ey, usted allá no, venga. Todo eso es un entrenamiento, todo eso es un aprendizaje, porque el aprendizaje más bravo, en mi opinión, es leer el juego. Y ese también tiene entrenamientos específicos. Sí. La técnica es una cosa, la táctica es otra cosa, la estrategia es otra cosa, pero leer el juego. Hay jugadores que han jugado mucho en Europa. Usted mencionó ahora a Juan Guillermo, que yo lo tuve en sus inicios en Independiente Medellín, y es un excelente jugador, pero todavía tiene que mejorar. Él mismo en un momento del partido, él se agachó y se regañó a sí mismo. ¿Usted se dio cuenta? Sí. Porque es leer mejor el juego de acuerdo a la posición en donde estoy. Y se rompe ese paradigma, ¿no? Que ya en la élite o a esta altura de la carrera de estos jugadores... Y... ya lo que se tenía que aprender se aprendió y simplemente es una consecuencia. No, se demuestra que como un entrenador con un mensaje claro y profundo, y en eso insisto y me reitero, tiene cómo influir de manera o negativa o en este caso de manera muy positiva para el crecimiento, continuar el crecimiento del jugador sin importar la edad o cuántos años de experiencia. Bueno, ya un poquito más adelante el profe que vio... ¿Ustedes vieron completo el partido de Perú? ¿No? Sí, ¿lo vieron completo? Sí, señor. No, yo no lo vi completo. Yo vi primer tiempo solamente. Bueno, y terminamos casi durmiéndonos. ¿Ah, sí? Sí, casi durmiéndonos. ¿Y qué opinión Hicimos el esfuerzo. ¿Y qué opinión tiene del VAR? De la pena máxima aquella. Bueno, profesor... Ah, no. Usted nos quería hacer una observación sobre el caso Messi. Otra vez... Que no se entienda que esto significa un atenuante sobre esta victoria sensacional, extraordinaria de Colombia. Una actuación que ya hemos destacado en los distintos aspectos de su juego. Pero quiero preguntarme si estamos ante el camino de retorno de Messi. Messi creció, fue una figura sorprendente, llegó a lo máximo. No pudo lograr con la Argentina ningún título, pero sí los ha logrado con el Barcelona. Pero desde hace un tiempo ni con el Barcelona ni con la selección argentina logra estabilizarse. Me parece que está en el camino del descenso. Digo esto por lo siguiente, porque acomoda sus gustos, sus preferencias al técnico que mejor lo entiende. Y muchas veces Messi no es del esfuerzo que sí veo en los jugadores colombianos. Porque cuando veo que Falcao, James, jugadores casi de su edad, casi en su trayectoria, hacen un sacrificio, son renovados, son futbolistas que se mueven a otro ritmo y si hay que tirarse al piso, se tiran al piso y que si hay que transpirar, se transpira. Messi está allí quietito, mirando, casi sorprendido por el trabajo de los otros. ¿Será porque llegó a su máxima expresión? ¿Estamos viendo el ocaso de Messi?
el camino de descenso lo irá el tiempo. Para la selección argentina desde hace tiempo viene en una estabilidad que se ha transformado casi en un retroceso. Empecemos rematando lo de Colombia, mi querido profesor. Yo me hago una pregunta por allá, o sea, si esto va a seguir así, si pero usted se la va a hacer y se la va a contestar. Y la voy a hacer a ustedes. Ah. Si esto va a seguir así, si Colombia sigue creciendo, ¿será que algún día nuestro fútbol doméstico, nuestro torneo, nuestros equipos van a adquirir esa forma de trabajar, esa metodología de entrenamiento? Obviamente, yo sé que ustedes me van a... No, estos son hechos en Europa, no, son hechos... Pero están aquí, pero son nuestros. Y aquí hay un entrenador que tiene una metodología de entrenamiento. ¿Será que eso se puede contagiar en nuestro fútbol doméstico? Lo primero es que los dirigentes con este ejemplo tienen que tomar conciencia, que tienen que aprender que tiene que haber un trabajo con proceso. Segundo, entrenadores con licencia, y en eso necesitamos el apoyo de la federación para que Colombia sea un país que el fútbol colombiano le exija licencia a los entrenadores para que tengan la obligación después de formarlos. No, pero a ver, venga, el técnico tiene un proyecto, un plan que ya le presentó a la federación, ¿no? Como jefe de la unidad técnica nacional. O sea, Queiroz va a ser el jefe de todo. Sub 15, sub 17, sub 20, preolímpica, mayores. Y va a tener una serie de técnicos con los que va a manejar, y me imagino que tendrá que hacer, y en el plan está, ¿no?, una compilación de lo profesional y lo no profesional. Y en lo profesional están los clubes. Pero también, y yo estoy de acuerdo con eso, hay que decirle a los dirigentes, señores, no podemos estar contratando más aventureros en los equipos de fútbol de Colombia. Don Fernando, quiero ponerle una queja. Están llegando un montón de aventureros, algunos de su país. Sí, pero no me haga responsable. No, yo lo sé. No, yo solamente le estoy poniendo una queja, sí, para que usted utilice los medios de allá. ¿Y qué le digo yo? Vocé un poco que en Colombia hay quienes estamos muy preocupados porque están llegando un montón de advenedizos paracaidistas que algunos dirigentes están poniendo como técnicos que ni siquiera técnicos de equipos de sonido eran en Argentina. Son los mismos advenedizos que hay en la Argentina, pero como ya no alcanzan los equipos, los exportamos. Los tienen para acá. Los exportamos. Pero no, aquí hay un proyecto muy importante. A mí me da la sensación que va a manejar como un observador exterior. Este triunfo que ustedes deleitan, disfrutan, tiene una dimensión interior y exterior que ni ustedes se dan cuenta. Es extraordinario este triunfo de Colombia sobre la Argentina, sobre una selección argentina que, más allá de lo que conocemos nosotros íntimamente, está catalogada como una de las mejores selecciones del mundo y que tiene como líder y capitán al mejor jugador del mundo. Si el fútbol colombiano entiende que este es el puntapié inicial, después de este triunfo sensacional, de un cambio que se tiene que producir radicalmente en el fútbol colombiano, bienvenido a este triunfo, denle la dimensión que tiene, más allá del disfrute, de la comparación con el proceso anterior, sino como hecho fundacional. No hay comparación. Como hecho fundacional del fútbol colombiano. Me parece que lo que expresó hoy este grupo de jugadores con este nuevo técnico es como para que el fútbol colombiano lo copie en toda su dimensión. Ahora, sí voy a decir algo, ¿no? Puntual y claro. Se van a perder partidos. Ah, no. Se van a perder partidos y va a haber partidos en los que se juegue mal. Pero seguramente va a haber más resultados positivos que negativos. Y que dentro de una idea de juego, tú puedes ganar, empatar o perder. Eso está claro. Porque, pues, mañana se pierde un partido y van, conozco en donde vivo, y estos de qué era que hablaban, ¿no? No, tranquilos, se van a perder partidos. Se van a perder partidos, pero vamos a llegar a ganar algo, porque vamos a ganarlo. El señor Queiroz le dijo a la federación, yo le voy a presentar este plan, y conmigo o sin mi presencia, háganlo, que en 10 años, al cabo de 10 años, ustedes van a ser campeones de algo, y muy importante, si lo hacen. No importa que yo no esté aquí, este es el plan, a mí me están pagando y yo les estoy dando este plan. Y ese plan va a ser presentado ahora, ya lo hizo informalmente, pero formalmente con todos los juguetes, lo hará una vez termine la Copa América. Es que con una idea y con una convicción como esta, el margen de la pérdida de partidos y de jugar mal se va a achicar muchísimo, y eso ya es una ganancia. Que no hayamos resaltado a Jerry o a Dubán, perdón,
Sánchez, a Davinson, a ciertas individualidades, no quiere decir que no lo hayan hecho a la altura. Es más, creo que el colectivo, y por eso no nos hemos detenido en individualidades, exactamente. Sí. El colectivo estuvo hoy a la altura y con muchísimos puntos altos, y eso realmente es digno de mencionar. Ojalá se recupere Barrios, pero si no juega Barrios, que lo hizo tan bien, casi la figura del partido. Lo va a poner a Cuellar. Ah, Cuellar, dice usted. Cuellar. Lo va a poner a Cuellar. ¿Algo de Perú y de Venezuela? ¿Muy aburrido? Pero muy regular el partido. ¿Sí? Muy regular. Yo esperaba más de Perú y esperaba más de Venezuela. A mí me sorprendió que Perú esperara tanto. Que no se animara, que no fuera campo contrario, que lo dejara Guerrero tan solo arriba. Irresoluto, pasivo en un momento determinado, lento cuando tenía que cruzar la mitad de la cancha. Y Venezuela parejito, haciendo lo que podía con un jugador menos porque le expulsaron un futbolista. Sufre Perú mucho la pelota cruzada. Un pequeño detalle, Carlos, compañeros y televidentes. Pensé que Perú iba a tener más juego en la zona medular, claro, pero le apuntó mucho a la transición. Es algo que se volvió moda hoy, sí, que todo el mundo y que muchos quieren hacer. Vamos a hacer transiciones, vamos a contragolpear, vamos a hacer verticales. Pero eso tiene su ciencia. No, hay momentos en los que hay que elaborar. Y Venezuela también apuntándole mucho a la transición. Se olvidan mucho, entonces se volvió un partido de ida y vuelta, insulso, sin ningún tipo de sorpresa en uno y otro equipo. Muy bien, terminamos aquí con la satisfacción de una gran presentación colombiana, porque no solamente es el resultado, es el juego, y esperamos que se repita. Mañana es el Día del Padre en Colombia. Ustedes son padres. Usted es padre, de la padre patria. Responsable además. En la Argentina también. ¿Usted también? Ah, bueno, padre, y usted también padre. Mucho honor. Y yo soy padre. Entonces. Y superabuelo. Y superabuelo y superabuelo. Sí. Entonces, los padres y los superabuelos, desde aquí, le deseamos a todos los padres y a todos los superabuelos que la pasen muy bien. Y al nuevo superabuelo también. ¿Y al nuevo? Ah, sí, el nuevo superabuelo. Tenemos nuevo superabuelo en Colombia. Después les cuento. Bien, muy bien. Hasta luego. Thank you.